En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos constructores asociados Arjan. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe les alcance cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa que celebramos todos los días a esta hora, presidida por el venerable Cabildo Colegial de esta Basílica, la ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Se unen a nuestra plegaria y acción de gracias los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío, piden también la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, con humildad, con sencillez de corazón, reconociendo que somos pecadores, pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, que eres el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que eres la resurrección y la vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El Señor ama la justicia y el derecho, la tierra llena de sus bondades. Que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, como escuchamos en la primera lectura, surge hoy una pregunta: ¿sería mejor que el número de los discípulos de Jesús no aumentara mucho para evitar tantas discriminaciones? No podemos olvidar que Jesús quiere que la salvación llegue a todos. No podemos, por tanto, ni ser pusilánimes en el anuncio del Evangelio, ni ponerle límites al mismo. Como consecuencia del verdadero compromiso con el anuncio del Evangelio, brotará casi espontáneamente la capacidad de volver la mirada hacia los necesitados para tenderles la mano y poner en práctica el servicio de la caridad de todos los días. Por lo cual los apóstoles toman una decisión, una determinación bien importante para la iglesia: elegir quienes colaboren con ellos en el servicio de las mesas. Por eso, hermanos, quien cumpla con la misión de servir a su prójimo no puede dedicarse solo a la oración y al servicio de la palabra. De hecho, como nos narrará más adelante la palabra de Dios, los que fueron escogidos para el servicio de las mesas también se dedicaron a anunciar el Evangelio. Ahí tenemos el caso de Felipe, el diácono, que predica la palabra a un personaje principal de la corte de Etiopía, y lo hace con valentía hasta dar su vida por Cristo. Hermanos, nosotros no podemos llamarnos cristianos en plenitud solo porque promovamos el servicio de la caridad hacia los pobres y nos desvelemos por ellos. Mientras no hagamos llegar a ellos el Evangelio con toda su fuerza salvadora, tal vez les llenaremos el estómago y les propiciaremos una vida más cómoda y confortable, pero los dejaremos muy lejos de Cristo y de su salvación, pues no solo han de vivir humanamente dignos, sino como hijos de Dios, lo cual es la misión principal de la iglesia. Por eso no hemos de privilegiar ni una cosa ni la otra, sino que como consecuencia de la salvación recibida, hemos de pasar haciendo el bien a todos en todos los niveles de su vida. Hoy escuchamos algo importante en el Evangelio. Jesús no busca la gloria humana. Su reino no es de este mundo.
Por eso, después de multiplicar el pan, dándose cuenta de que querían llevárselo para proclamarlo rey, se retira de nuevo a la montaña, él solo, y se pone en oración. Ahí nuevamente en la intimidad con su Padre Dios, no elude la realidad, sino que escucha a su Padre para hablarnos de las cosas del cielo, de lo que es el amor del Padre por nosotros, y lo hará más que con palabras, con las obras y con su vida misma. Y pasan las horas, dice el texto del Evangelio, mientras sus discípulos se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún en medio de un viento contrario que les impedía avanzar con rapidez y seguridad, pues las olas encrespadas los ponían en peligro. Dejar a Jesús, querer hacer camino sin Él con nosotros, nos impide avanzar con seguridad en medio del mundo o de un mundo que nos invita a dar marcha atrás con frecuencia en nuestros buenos propósitos y nos amenaza con hacer hundir y perder nuestra vida. Mis hermanos, muchos efectivamente han dado marcha atrás en su fe o en sus compromisos con la Iglesia, pues los ha ahogado el dinero, el poder, los placeres de este mundo, porque han visto a su prójimo no como un hermano, sino como fuente de explotación para lograr injustamente sus propios intereses. Cristo así se convierte en alguien que nos asusta con su llamada a la conversión y al servicio. Pero hermanos, Jesús ha venido no a llenarnos de temor, sino a darnos la paz. Al vernos necesitados de ayuda, es el primero en acercarse, incluso tal vez sin que lo llamemos, pues Él bien sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Cuando lo aceptamos en nuestra vida para que le dé un nuevo sentido, un nuevo rumbo a la misma, podemos tocar tierra firme y afianzar nuestros pies y consolidar nuestros pasos para volver a amar y servir, para volver a ver a nuestro prójimo no como un enemigo, sino como un objeto del que nos podamos aprovechar, sino como nuestro hermano, a quien amamos y con quien caminamos en santidad y justicia, dando testimonio de un mundo nuevo entre nosotros. El mundo que vive en la civilización del amor, el mundo al cual nos invita precisamente Santa María de Guadalupe a vivir, la famosa casita sagrada que la Santísima Virgen quiere que le edifiquemos, somos nosotros mismos, y precisamente cada uno de nosotros tenemos que llevar a posibilidad esta petición, no en la jungla de la maldad y de la injusticia. Este momento en el que estamos celebrando esta Eucaristía es el más privilegiado encuentro entre el Señor y nosotros. No venimos llenos de temor, sino de amor y de esperanza. Tal vez muchas cosas han angustiado nuestra vida y la han llenado de temores. En Cristo solo encontramos la paz a alguien que nos ha amado como nadie más lo ha hecho. Por eso, nuestro encuentro aquí, en esta Eucaristía, con Él, no puede reducirse al de alguien que solo ha visitado para saludarlo. Jesús quiere hacerse compañero nuestro en la vida diaria para ayudarnos a caminar siempre llenos de esperanza en que lograremos aquello bueno que pretendemos en la vida. Todos podrán abandonarnos, sin embargo, aquel que nos amó hasta dar su vida por nosotros será el Señor que siempre estará en camino con nosotros. Quienes creemos en Él debemos ser ese mismo signo de esperanza para todos nuestros hermanos. No podemos llegar a ellos como signos de maldad, como signos de destrucción, como signos de miedo. No podemos llegar para robarles sus ilusiones ni para quebrantar sus esperanzas. Llegar a comprobar las necesidades de nuestro prójimo nos ha de hacer sensibles
para no quedarnos en una fe sin proyección hacia la solución de la problemática que también en la vida material aqueja a muchos aquellos de los que nos rodean. El testimonio del Señor lo hemos de dar, sí, con la oración, sí, con la palabra meditada y vivida, pero también con la caridad que brota de nuestra unión con Cristo. Quien vive su fe solo en la intimidad de la oración y pasa de largo ante las miserias de su prójimo, es como alguien que ve que se está ahogando o se encuentra en un serio peligro, pasa de largo, envuelto en sus seguridades y no es capaz de detenerse para auxiliar a quien necesita de una mano que lo levante y que lo socorra. Este Padre de misericordia que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy celebramos, la gracia de que, como consecuencia de nuestra fe en Él, de nuestra oración y de la meditación de su palabra, seamos más sensibles a las necesidades de nuestro prójimo y así, por medio nuestro, pueda el Señor continuar haciendo grandes cosas en favor de nuestro prójimo. Que así sea. De pie. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes. Y con un solo corazón y una sola alma, oremos ahora los unos por los otros al Señor, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños de nuestra arquidiócesis que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetre el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del grupo Constructores Asociados Arián, oremos. Jesús resucitado, escucha. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Jesús resucitado, escucha. Por todos aquellos agentes de pastoral de esta basílica que nos reuniremos en este día para conocer mejor la palabra de Dios y encontrarnos más verdaderamente con el Señor, oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentado. Te pre.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el vino, el pan tú nos diste, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por amor, por el amor con que resucitaste a tu Hijo, y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés.
Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con Carlos nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.